Los arqueros, mira su cronómetro, lo pone en cero, pitó Perel, juegan Douglas Unión. Arrancó el partido, usted lo escucha por Radio 1. A todos. Eso sería bueno, con Maurito que estaremos pronto. Espera que va García hacia regiones de barco por arriba del travesaño. Otra sol, se venía, está metido dentro de su área. Viene el centro, bajo Quintana, va Flaita. ¡Ah! Me dio vuelta, me pone. www.induagro.com.ar. Este venió para Massa. Por detrás se fue muy alto. Espera que va Massa, enganchó en el área y está el gol. Massa y está el gol. ¡Ay! Por arriba, Paulito. Del área, pero lo veo a Olivero, que mira la jugada, viene el arco, Olivero contra el caño izquierdo, se tiró otra. Y Oliver, 275 son los partidos que tiene. Viene la buena Rodríguez con la pelota, le pegó al arco de la manera de... Igual al 0 a 0, viene el centro, te va el arco, Olivero, Olivero bien parado. Engancha hacia el medio, perseguido por Senegal, le cambió por la sur, le metió centro, le bajó de Yari, está el gol de Yari, ¡Oliver! Tira Buone, la contra, ataca una hasta ahora, golpe por golpe, le tiro Buone, Buone para el Francesco, este para Buone, a Buone y el arco, le pegó. Protagonista, centro de área, para el primer palo, la deja pasar, saca de Francesco, atención, le queda para Gallardo, y tiró, Olivero. Para Francesco, la bajó para Levante, levante, se la llevó por delante, y Castro. Penel deja la última, la tiene Obore, Obore para más, se puede ser el segundo, corre a toda velocidad, palito, fíjate, suena la vuelta, y el gol, Pablo, y el gol, de poder meter por primera vez en el campeonato más
y un gol. Derrota Unión por 2-0. A los 48 más el gol. Cuando el árbitro Pereira se estallara un más al Miguel Morales. Porque indica la mitad de la cancha. Y dice que se terminó el partido. Y basta el sufrimiento y el agradecimiento de los jugadores. Sí, por lo hecho en el... Gracias, primero. Por lo hecho en el primer tiempo parecía un empate, pero bueno, después los muchachos se... O sea, lo charlamos, que había que salir un poquito más decidido, que necesitábamos estos 3 puntos, y bueno, así lo entendieron. Salieron, se mataron, como todos los partidos, ¿no? Pero hoy creyeron un poquito más en ellos y por eso lo pudimos ganar. Sí, igual entraron muy bien, los tres entraron muy bien. Pero más que nada yo estoy contento por el esfuerzo que ponen estos chicos desde el primer día y ahora la situación difícil que estamos pasando con la ida de TT. Así que bueno, la verdad muy contento. Sí, recién hablé y tiene una alegría enorme y bueno, me pidió que le agradezca a toda la gente del club, al presidente, a Carlos Pérez, a Buscaglia, cuerpo médico, el cacho de utilería, todo, porque desde el primer día nos han tratado de maravilla y... pero acá tenemos que priorizar la salud, así que bueno, pero nos vamos muy contentos. No, que se va a encontrar con un grupo de jugadores que se brinda en todo momento y muy buenas personas y con un club que se trabaja la verdad que muy tranquilo y con todo el apoyo. Sí, la idea nuestra desde que empezamos fue hacerse muy fuerte en esta cancha, que de acá nadie se puede llevar nada, porque estamos en una situación muy comprometida por ahí con el descenso y de esta manera vamos a salir. Como ya habíamos salido con el partido de Talleres, y bueno, la caída nos hizo volver a entrar y bueno, pero de esta manera yo no tengo duda que por la predisposición que tienen los jugadores va a ser muy difícil que Dula pierda la categoría, muy difícil. Y yo creo que los que entraron muy bien. Y a veces uno siempre está diciendo a los muchachos que los que están afuera son por ahí los que a veces definen los partidos. Y bueno, esta no fue la excepción, entraron los tres muy bien. También los muchachos que salieron, tanto el Tanque como Iván, vienen de una carga de partido seguido, con barro. Y bueno, a la larga eso se pagan, pero los que están afuera están muy bien. Sí, era importante. Teníamos que hacer las cosas bien para dejar los 3 puntos acá en casa y hacernos fuerte que para nosotros de local los partidos van a ser todas unas finales por lo que estamos peleando y ahora tenemos que pensar esta semana de traer un buen resultado de Buenos Aires. Sí, vi que se estaba moviendo para el otro palo y la crucé, pero no le pegué bien y entró por suerte. Sí, creo que no, me parece que no se jugó bien en el instituto, que no hicimos las cosas bien. Sentíamos que estaba muy lejos del arco rival y bueno, y se nos hacía difícil tener la pelota y poder atacarlos, pero bueno, hoy por suerte de local hicimos las cosas bien, por momentos se jugó bien al fútbol y pudimos ganar. Trato siempre de hacer las cosas bien, de lo que me piden los técnicos cumplirlo y las cosas se dan y por suerte hoy pude hacer un gol, pero estoy contento más que todo porque se ganó y es importante para esta semana trabajar más tranquilo. Y bueno, les quiero mandar un saludo a mi familia que me está mirando y también no pudieron estar acá para acompañarme en mi cumpleaños, pero también contento por eso. Sí, la verdad que una tarde soñada porque era un equipo grande, nosotros no hicimos un buen primer tiempo, o por lo menos en lo ofensivo. Creo que fuimos sólidos en ataque, ellos tuvieron la pelota y bueno, se dio un segundo tiempo donde lo salimos a atacar. Tuvimos varias chances de concretar antes de Mauri y bueno, creo que después se dio un resultado positivo para nosotros y la verdad que estamos muy contentos. Creo que la concentración, nosotros sabemos que en estos momentos no podemos regalar nada, que por ahí se juega bien, se juega mal, pero... por ahí mucha gente no sabe la presión que se siente estar jugando el descenso y obviamente que no vamos a jugar por ahí bien como el Barcelona porque por los nervios, por la presión y acá hay que conseguir resultados. Hoy por hoy si jugamos feo y ganamos
creo que la gente se va a ir contenta si jugamos lindo y perdemos. Entonces, hay que hacer lo que amerita la situación y es ganar. Después, cuando estemos salvados, vamos a tratar de jugar lindo. Sí, nosotros hicimos una pretemporada con ellos pensando en recorrer todo este camino hasta el final con este cuerpo técnico. Ojalá que ahora en este día de descanso puedan hablar con DT y reflexionen. Sabemos que primero está la salud y que si no compromete la salud de DT, nos gustaría que este cuerpo técnico siga porque, como te dije, estamos muy, muy acostumbrados a trabajar con ellos, trabajan muy bien y es lo que nosotros planteamos hasta el final de campeonato. Entonces, ojalá que se revierta la situación porque nos sentimos muy cómodos. Creo que ahora, ya mañana tenemos descanso, creo que hace 20 días que no teníamos descanso y bueno, vamos a, el jueves cuando volvamos a entrenar vamos a pensar ya en Adrogué y saber que tenemos, que es una final. Es un partido de 6 puntos y vamos a ir a ganarlo. Si no se puede ganar hay que traer algo. No se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador.